3, 2. El fraude del playback. Cortesía del señor Frank Farian, productor de la estafa musical de Milli Vanilli. Girl, you know it's true. En 1988, los jóvenes Rob Pilatus y Fabrice Morvan eran dos muy buenos bailarines, atractivos, caritas, pero pésimos cantantes. Y al tío Frank se le ocurrió que podía ponerlos a ellos en el escenario a cantar y bailar, y a otras personas a interpretar sus canciones. ¿Qué podía salir mal? Pues que en una presentación en vivo el audio les falló y se repitió en loop el estribillo. Estos dos entraron en pánico y salieron corriendo del escenario. Y nada, después el tío Frank los terminó de encuerar, reveló la verdad y admitió la estafa, dejando a los pobres Rob y Fabrice muy mal parados. I love you. Tanto que les quitaron el premio Grammy que habían ganado, más demandas y reembolsos por la venta de discos y conciertos, como consecuencia de haber engañado a la gente. Qué bueno que esas cosas ya no pasan, ¿verdad? Girl, you know it's true. Girl.